buenas, ¿cómo están? Vamos a hablar de la luna llena en Aries, que se va a estar haciendo el 24 de septiembre a casi 25 de septiembre a las 23:52. Una luna llena en Aries, bueno, ya estamos en la primavera en el hemisferio sur y estamos en el otoño en el hemisferio norte. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vimos, si escuchaste mis otros videos, si escuchaste lo que pongo para los suscriptores de Los Astros Dicen, lo que les conté es que cuando el sol entra a Libra, se hace el equinoccio de primavera, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros pasaron 6 meses desde que nosotros iniciamos el año astrológico, ¿no? Entonces, esto fue el 20 de marzo, cuando el sol entró a Aries y empezamos el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Plantamos objetivos, dijimos qué es lo que queríamos para el año, qué es lo que necesitábamos nosotros, y ahora decimos, bueno, nosotros ya vivimos 6 meses de ese momento y ahora tenemos que ver cómo queremos terminar los próximos 6 meses, en el sentido de qué objetivos cumplimos, cuáles fueron las cosas que llevamos a cabo, cuáles sabemos que no las vamos a concretar durante este año, reorientación le vamos a dar, ¿no? Entonces ahora, en el mes de Libra, que es cuando el sol ingresa a Libra, nosotros nos plantamos un mes de amor, un mes amoroso, un mes donde tenemos como la capacidad de poder ver el punto de vista del otro, donde tratamos de conciliar, donde tratamos de armonizar. Ahora, cuando se hace la luna llena de ese mes, es la luna que se enfrenta a este sol que está en Libra. Es un momento, además del mes, donde estamos culminando cosas. Ahora, a su vez, Aries tiene que ver con el primer signo del zodíaco, tiene que ver con iniciar, con emprender, con tener coraje, con tener valor, con mandarnos, con no pensar tanto en las cosas y decir, lo hago. Esa sensación interna que decís, esto lo hago. Yo tengo el coraje, yo tomo el riesgo. No pienso mucho, no importa, si hay algún problema lo soluciono después, pero me mando. Y Libra trata de armonizar, de ver si el otro está de acuerdo. Entonces esta luna llena en Aries trae finales y culminaciones de cosas que empezaste con la luna nueva que se hizo 2 semanas atrás. Y también te está trayendo finales y culminaciones de cosas que vos iniciaste cuando se hizo la luna nueva en Aries hace 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que vas a estar trabajando? Vas a estar trabajando estos finales en algún área de tu carta que tiene que ver con tu parte ariana, que es el lugar en tu carta donde te mandás, donde tomas decisiones, donde sos más impulsiva, donde generas esta energía más potente, ¿no? Entonces, esta luna en Aries, que se pone enfrente al sol, también nos da, esta luna llena en Aries, nos da como más claridad. Podemos ver algo que antes no veíamos, darnos cuenta de algo que antes no nos dábamos cuenta. Desde acá, también, otra cosa que pasa es que nosotros, de alguna manera, tenemos que balancear 2 energías opuestas. El sol en Libra, junto a Mercurio en Libra, porque está junto a Mercurio en Libra, quiere agradar. Quiere que el otro esté de acuerdo, quiere que estemos en armonía. Entonces, a veces, este sol en Libra deja de lado su deseo para hacer lo que los otros quieren. ¿Por qué? Porque querés agradar. O vos no te encontraste en situaciones que a veces haces cosas y querés quedar bien, querés que te quieran, querés agradar. Y a su vez, tenemos una luna, que son nuestras necesidades, que dice, yo quiero hacer la mía, o sea, no me importa lo que vos pienses, o sea, no es que no me importa, no registro, registro solo lo mío, registro solo mi deseo y quiero hacer, ¿no? Esta luna en Aries, esta que se hace luna llena enfrente al sol en Libra, se pone enfrente al sol y a Mercurio. Y además está junto a Quirón. Entonces hay una herida emocional, hay algo que yo no me siento reconocida, yo no me siento valorada, yo no me siento o valorado, yo no me siento del todo
autoafirmado, ¿no? Yo no me siento tan seguro para mandarme, entonces estoy un poco vacilante, ¿no? A su vez, la luna llena en Aries está comandada por el planeta Marte, que acaba de entrar hace poco a Acuario y que estuvo mucho tiempo en Acuario, ¿no? Este año fue un gran trabajo en nuestra área acuariana. Entonces, Marte en Acuario dice, ¿sabes qué? Vamos a pensar y hacer cosas por los grupos, por la humanidad. No es solo vos. No significa que vos hagas solamente lo que vos quieras. Pero te va a estar dando, de alguna manera, el empuje, la fuerza para hacer cosas, ¿no? Ahora, este Marte se está oponiendo, perdóname, se está haciendo una cuadratura, ¿sí? Está en conflicto con Urano. Entonces, ¿qué trae esto, no? Marte es la acción, es hacer cosas. Y cuando está en Acuario queremos hacer cosas por la humanidad. Queremos hacer cosas por los amigos. Aunque podemos tener conflictos con amigos. Pero también tenemos conflictos o podemos tener problemas, ¿no? Conflictos con los aparatos, con los motores. Pero hay algo en la vida que nos dice, ¿sabes qué? Hay que ir hacia lo nuevo, la vida te va a llevar a lo nuevo, pero esto nos pone tensos porque no queremos el cambio, ¿no? Es decir, tenemos energías tensas. Yo quiero agradar, pero necesito hacer la mía. Yo necesito hacer cosas que tengan que ver con lo humano, que tengan en cuenta al otro, pero a su vez tengo que ir hacia algo nuevo. Y todo esto me genera tensión, todo esto me genera una sensación de inestabilidad, me pongo nervioso, estoy irritable, genero respuestas agresivas, soy impulsivo. ¿Y entonces qué pasa? Tengo accidentes, me quemo, me chocan. Y eso tiene que ver con que yo no estoy manejando bien esa energía, ¿no? Entonces es un momento para que vos pienses qué querés hacer nuevo, qué necesitas hacer nuevo, qué necesitas hacer de manera diferente. Y a veces uno como no quiere o tiene miedo o está parado en una zona de seguridad y cuando la vida te saca un poco de esa zona no te gusta y desde acá genera una tensión, genera un conflicto, ¿no? Y acá te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Esto hay que resolverlo de otra manera, moderando los impulsos, conectando de verdad con lo que querés, pero teniendo en cuenta al otro, no haciendo solo la tuya, sino haciendo lo que querés, pero sin olvidarte que existe el otro, teniendo en cuenta que necesitas hacer cosas también por los amigos, por los grupos, teniendo en cuenta a la humanidad, que no deja de ser el otro también. Y desde acá es el trabajo que vos tenés que hacer, ¿no? Yo tengo todo acá anotado para no olvidarme. También es una luna llena que va a tenernos estas dos semanas con desafíos, porque hay cosas tensas que van a estar pasando en el cielo. ¿Para qué? Para que tomes acción, para que decidas, para que ejecutes, para que no te quedes sentada mirando cómo pasan las cosas, ¿no? El sol se opone a la luna, Mercurio, y el sol se opone a la luna y Quirón. A su vez, hacen una cuadratura con Saturno. Saturno que ya empieza a caminar directo, que viene a decir, mira, vamos a ponernos metas, vamos a ser claros, vamos a hablar con honestidad, vamos a ver la realidad de las cosas y vamos a ponernos a trabajar. Pero este Saturno, que se hace una cuadratura con la Luna, hace que nosotros nos sintamos tristes. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar la realidad, porque hay cosas que no nos gustan, porque queremos escaparnos un poco de la situación y queremos no ver. Y Saturno te dice, mira, tenés que conectar con la realidad. Y esto que te estoy mostrando es porque vos, en vez de ponerte triste o deprimirte, tenés que madurar tus emociones para conectar con lo que querés, pero de manera adulta, de manera madura, no para un lado o para el otro. No quiero agradar, pero bueno, quiero hacer la mía, y entonces si no hago la mía, entro en un capricho, entro en un berrinche, me pongo impulsiva, tengo reacciones descontroladas, y viene la realidad y te dice, no, así no es. Y esto va a estar presente. Cuando yo me muestro en hacer la mía, va a venir Saturno a decir, no, así no. Viene un límite. Tenés que manejarte desde otro lugar, tenés que ser más adulta, tenés que conectar con otra cosa. Y de golpe después va a venir también esto de que quiero agradar,
y empiezo a no conectar con mi deseo, ¿no? Y empiezo a dejarme de lado, porque esto es lo que pasa. O puedo irme para un lado o puedo irme para el otro, por eso tenés que integrar. Entonces, si a vos te pasa que de golpe estás diciendo, quiero agradar al otro y me olvido de mí, también te va a venir la realidad o te va a venir un golpe y te va a decir, ¿qué pasó? Te olvidaste de vos. O sea, no estás conectando con tu deseo. ¿Y eso qué quiere decir? Que no estás siendo auténtica. Que por querer agradar, perdiste tu autenticidad, perdiste quién sos, perdiste quién querés ser, perdiste tu esencia y estás dejándote llevar. Entonces no es ni hago lo mío por egoísmo, pero tampoco es hago y voy a complacer a todo el mundo y me olvido de mí. Porque vos tenés acá un objetivo y una misión y tiene que ver con que vos conectes con esa autenticidad. ¿Ok? Entonces todo esto va a estar como intención, ¿no? Va a estar una cosa interna de conflicto donde vas a tener que manejarte estas cosas, estas son las claves. Manejarte pensando en el otro, sin olvidarte de vos misma, asumiendo la realidad y teniendo conductas maduras. Aceptando que hay cambios, que hay cosas nuevas que tenés que hacer, que hay cambios que tenés que enfrentar y que más vale que vayas hacia ahí, aunque eso te genere incertidumbre y te genere cosas internas. Y que si te encontrás enojada, impaciente, intolerante, algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal. Y eso repercute después en tu cuerpo, en tu salud, en las cosas que pasan. Cuando no fluimos a la energía, a lo que viene, empiezan a pasarnos cosas. Empezamos a sentirnos de alguna manera mal. Este Sol y Mercurio van a estar haciendo un lindo aspecto con Marte, ¿no? O sea, Sol está recién ingresado a Libra, Mercurio también, y hacen un lindo aspecto con Marte. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué hay? ¿Qué podés actuar? Que podés salir, que te podés despertar, que podés conectar, que podés ejecutar, que podés iniciar a hacer cosas, mandarte. Eso es lo que te dice. Que vas a tener la energía suficiente para hacer. Con un Mercurio, que es la manera en que hablo, que también quiero hablar, agradar. Y sí, está bien, vas a agradar, está bueno hablar bien al otro. Está bueno tener conductas maduras, ¿no? Porque el Saturno también va a hacer una cuadratura con Mercurio. Entonces, ¿cómo vas a hablar al otro? Bien, agradablemente bien, conectando con lo que querés y siendo empático con el otro. Eso es lo que te pide esta luna llena también, ¿no? Y ese es todo el trabajo que vas a estar haciendo. Ahora, una cosa también interesante es que en el cielo, Venus y Júpiter, si bien no están en conjunción, los dos están en Escorpio. Y están haciendo un contacto muy lindo con Neptuno, que es un trígono. Entonces, esto te dice, mira, ¿sabes qué? También fluí, también confía, también relajá. O sea, hay intensidad, pero también estamos en un lugar donde te pide confianza, que fluyas, que creas en el universo, que confíes en vos, en tu interior, en esa voz que te dice, sí, ¿sabes qué? Ahora sí, decilo de manera agradable, animate a hablar, animate a decir lo que necesitas, lo que vos querés, y que el otro también pueda escucharte. Pero a veces tendemos a frenar esta comunicación, frenar, decir a los demás lo que queremos, no nos animamos a hablar, y todo termina siendo, casi todos los conflictos. Una vez yo hice un curso de negociación que fue alucinante y realmente todos los conflictos vienen porque no hablamos, vienen porque damos por supuestas cosas que el otro piensa, que el otro siente, que el otro quiere y suponemos que si nosotros expresamos lo que queremos el otro va a pensar y va a decir y va a actuar y al fin y al cabo todo puede ser catastrófico y nos quedamos solos y pará. Entonces también el trabajo de este mes es, o de estas dos semanas que concluye el mes es, ¿te vas a animar a decir lo que querés? ¿Te vas a animar a hablar? Pudiendo tener la capacidad, además, con Mercurio en Libra, de ver la opinión del otro, de ver su punto de vista, ¿no? De poder evaluar qué es lo que vos querés, pero también teniendo en cuenta al otro. Eso es lo que te está pidiendo el universo. Esta luna llena está trayendo finales. Está trayendo finales en tu área Aries. Lo digo a todos, los finales son sí o sí, son los finales sí.
te toca cerca del ingreso de tu carta, ¿sí? Esto quiere decir que el ingreso está, vos viste que la carta natal es una rueda, que es como si fuera una torta con 12 pedacitos de torta. Los triangulitos, estos son los ingresos a las casas, estas áreas, estos triangulitos llaman casas. Si toca cerca de ahí, el final lo vas a sentir. Si no toca cerca, bueno, es una luna llena más que estarás trabajando estos temas, pero no necesariamente va a ser ¡pam!, ¿no? O sea, es bueno conocer su carta, es bueno saber dónde está cayendo, porque entonces vas a estar percibiendo y es bueno notar y registrar. Sí, ¿sabes qué? Me tocó cerca de la entrada de mi casa y me pasó eso, ¿no? La entrada de mi casa es de mi casa astral, ¿no? De mi carta natal. Así que bueno, de esto se trata esta luna llena que está trayendo todo esto. Bueno, si te gusta esto, yo te invito a que vos puedas ser parte de Los Astros Dicen, ¿no? Todas las semanas yo cuento con manera muy detallada qué es lo que va a estar pasando día a día según tu ascendente, cuáles son las cosas que vas a estar viviendo, qué consejos te doy para que lo puedas, para que puedas internalizarlo mejor, para que puedas decir, bueno, ahora hago esto, mejor espero la semana que viene, ahora entiendo por qué me está pasando esto a mí, y que desde acá vos puedas conectar con todo esto, ¿no? Y también te invito a que me escribas, y te voy a dejar el link acá de eso, y estoy haciendo una preventa de la Agenda Astrológica 2019, que me encantaría que la pudieras tener. Entonces aprovecha esta preventa porque tuvimos mucha suerte el año pasado, que hicimos agendas y le hicimos dos tiradas más después. Entonces ahora, si te interesa, podés escribirme a losastrosdicen@gmail.com para que vos, que te voy a dejar abajo, ¿sí?, el mail, para que vos puedas mandarme tu interés en la agenda y yo te paso toda la información para que la puedas tener. Así que bueno, les deseo un excelente luna llena en Aries y a moderar mucho los impulsos y préstense atención y obsérvense. Chao.